80, vivimos con una constitución ilegítima que fue escrita por 5 personas y con el ánimo de perpetuar un régimen dictatorial por largos años. La gente se cansó y perdió la confianza, porque además la realidad que nos ha tocado vivir es muy dura, porque se han ido cayendo todas las instituciones. Lo que pasó en la iglesia, los fraudes reiterados, las colusiones, las fuerzas armadas con una corrupción increíble. Y la gente dijo, basta. Si durante 30 años no posibilitaron los cambios, ¿por qué los van a posibilitar ahora? ¿Por qué les vamos a creer? Es fantástico que hagan carreteras, caminos nuevos, túneles, pero es igual parejo en La Pintana que en Las Condes. No. Y eso es injusto, injusto. Y eso no corresponde. No corresponde. Y eso es lo que tenemos que terminarlo. Por eso que tengo tanta esperanza del 4 de septiembre. El dilema que se presenta es o yo o el caos. La democracia no es el caos. Este país... Los derechos humanos también son salud digna, educación digna, pensiones como corresponden. Eso es el verdadero sentido de por qué queremos una constitución que respete los derechos humanos y que en este país sean todos iguales. Desgraciadamente, uno ve en las personas que están por el rechazo, son de los afortunados en la vida, para decirlo más fácil. Y no corresponde mirar solo una parte de lo que a uno le toca. Sobre todo, recobrar dignidad, como decía. Que para mí eso es lo más importante.